Okay, are you ready? Ready? Okay. Can you mute it, please? Hi, welcome. Today, I will give you an experience with a Colombian coffee made by Colombian hemp. Behind is the hard daily work by our farmers do, who are characterized by for happiness and tender human spirit with that we can assure you that we will find different experience with this cup of coffee. Okay? Additionally, we have the privilege of having a beautiful and fruitful land and all kinds of climates, providing all the old nutrients necessary for our coffee trees, which alone, with almost the whole process is for natural, for the person is 100% each manual labor. Yeah, that will guarantee the quality of the necessary for a good given fruit of the coffee. Yeah? Now, I want to tell you a little bit more with my experiences with my coffee. This coffee that I have brought for you. Okay? With my team, we wanted to develop a natural process coffee my coffee, yes, my coffee is Geisha variety, coming from in the San Pedro coffee farm from Colombia, located at the 1,900 meters above the sea level in the Tolima region, in Colombia. Here with the farmer, we have been the monitoring process, whole process from the picking until the final cup. During the picking, the cherries were sorted thus will be with looking the perfect point of maturity of the homogeneity of its mass. Yes, of its mass. But I can to assure you the quality, the highlight quality of the cup and that I will be serving for you. Continuar en español. Hables en español, no problema. En español. Okay. Okay. My coffee is variedad Geisha del municipio de Ibagué, Tolima. Ubicado a los 1900 metros sobre el nivel del mar. Okay. Este proceso lo realizamos seleccionando los frutos maduros, ¿sí? Buscando una homogeneidad en las masas que me permitiera obtener la calidad y la inocuidad de los sabores dulces de mi café. ¿Listo? De los sabores dulces de mi café. Para de esa manera empezar un proceso de fermentación alcohólica durante 10 días, donde buscamos restringir el acceso de oxígeno de mi café para que las bacterias acidolácticas empezaran a desarrollar todo su proceso
en busca de notas dulces y afrutadas de mi café. ¿Okay? Mi café. Luego, llevamos el café a secar en camas solares durante 5 días buscando un 50% de humedad en la almendra. Y luego proceder a una nueva fermentación, esta vez láctica, donde pudiéramos desarrollar notas dulces y desarrollar mayor cuerpo en mi café. En mi café. Luego de estos 10 días de la nueva fermentación, nosotros decidimos poner a secar el café durante 3 días hasta completar los 11,5% de humedad en la almendra. Y de esta manera iniciar todo el proceso de desarrollo para probar y analizar nuestra bebida final. ¿Listo? Okay. Luego de probar, ¿sí?, escogimos una receta que nos pareció perfecta para la taza que hoy quiero entregar a ustedes. Luego de varias pruebas en diferentes métodos, en el origami mi café se comportó muy bien. Se complementó mucho las notas dulces, la acidez, el cuerpo y en general todo el balance de mi bebida. Para mi preparación voy a utilizar 18 gramos de café por 240 ml de agua. Inicialmente voy a agregar 40 gramos de agua. Aquí yo logro obtener todas las notas aromáticas de mi café. Ahora voy a agregar 100 gramos de agua. Con el fin de extraer todas las notas afrutadas de mi café. Y por último voy a agregar otros 100 gramos de agua con el fin de extraer un cuerpo jugoso que me permite complementar mi bebida final. Por favor, tomen nota del perfil de mi café. En el aroma vamos a encontrar caramelo, flor de café y nips de cacao. Su acidez es media, similar a la manzana verde, málica, similar a la manzana verde. Por favor, para evaluar mi bebida, quiero que inicialmente lleven la taza directamente hasta su nariz y perciban la fragancia de mi café, el aroma de mi café, perdón.
Y en un segundo momento, quiero que prueben la bebida directamente desde la taza y vivan la experiencia de consumir café de Colombia. Por favor, disfruten su bebida. Tiempo. Y muchas gracias, Carlos Gómez de Colombia. Thank you very much. Carlos, por favor, ven aquí, por favor. Thank you. No hablo mucho de español, pero... ¿Cómo te sientes? No, la verdad, pues muy triste. No sé, me jugó una mala pasada, los nervios. Esperamos poder demostrar en una próxima oportunidad lo lindo que es consumir café colombiano y poder transmitir las experiencias de una buena taza de café. So he's a little bit sad today. He was very nervous, but he would like them to. He would like all the people here to be able to enjoy a beautiful Colombian coffee in the future. They will. So thank you. Put your hands together for the competitor from Colombia, Carlos Gómez.